y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4. Continuamos un día más, donde lo dejamos, en el anterior episodio tocamos la cueva de Eblan y ahora hay que ir a por la torre de Babil, está Runicante esperándonos. Tenemos con nosotros a Etien, el chaval este, que es un ninja, es el príncipe de Eblan y es un ninja. De Ninjago, desde los Ninjago del Ego, además parece un buhonero, un ladrón, pero bueno, porque tiene que decir por robar, aparte de ninja y robo. Así pues, vamos a romper el huevo y nos vamos. Y dale que te pego. Deja el autocombate. Y así mientras tanto yo pongo la guía. No la cuento. Y el otro ordenador. Esta. Pase avalancha. La mejor guía del mundo. Nada, pero no hice nada. Sí, la torre de Babil y está. Hay que subir hasta arriba. Otra vez. Vale. Espera, un sable pétreo. Eso puede estar interesante. Baja el ataque, pero lo sube todo. ¿Para qué podría estar guapo? A ver. Porque la espada Sanguis baja mucho el ataque, pero es. Sí, vamos a poner un sable pétreo, va. ¡Qué puñetas! Hey, no olvídate de las lanzas. En este momento. Tres engaños. Eres guapo, eres listo y mereces la vida. Así, tal cual. Vale, este no tiene porcentaje. ¿Cómo podemos entrar en la torre? No os olvidéis que os acompaña un ninja. ¡Allá vamos! ¡Falto tú! ¡Iau! 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 ¡A nadie le importa! ¡Iau! ¡Oh, sí! Pues no quita tampoco, le recuerdo súper inútil. En plan, no quita nada. Pero no quita tampoco, no quita tampoco, tampoco. Para. Oh, no, retaguardia. Vamos a morir. Vale.
de que sea crítico, no me acuerdo que hacía eso. Falta Cecil. Venga. Intuyo que será para abajo. Yo qué sé. Peñazo. Pero vale, a ver qué pasa. Un hacha mata magos. Sí, vale. Un Nimbri, por ejemplo. Reja. Reja, usted reza por su fe. ¿A quién le reza? No sé, que hay dioses que son activos. ¿Ves? Pues de cura, ni la mana. Y ese era Ifrit. Tendría que haberlo cortado. No más daño. Vaya, tenía que tenías que haber muy atado, ¿eh? Da igual, falta una hacha. ¿Verdad? Era un hacha, ¿no? Mata ogros. Que basta. No mata a esos rex. Para matar a esos rex. Ah, por eso estaba protegida por tres ogros, ¿no? Ojo. La mata a ogros, la protegida por tres ogros. Me dice que ahora se quita mucho. Mira. Bingo. Ay. Quita bicho. Nos pega la bruja. Estamos, eso es lo que quería yo. Eso quería yo. Sí, nena. Dámelo todo, nena Petra.
Ah, creo que hay que dar una vuelta. Sí. ¿Qué más da? Sí, con el contraataque ya se gasta, ¿sabes? Hay un 1% de posibilidad de que te den un objeto que es una invocación de Bob, que invocas un Bob. Pero tampoco no me ha salido nunca, vaya. Eso es el límite. No es por aquí, entonces. No aquello, vaya. Y dale que te pego. Espectralamia. ¿Humo era huida? Pensaba que era señuelo. No quería huir. Lo he hecho sin querer. Ostras, no quería huir. Ha sido sin querer, ¿eh? A ver, para ahí. Humo era huida. Qué guapo. Uy. Arpa de Lamia, la mejor arpa del juego, ¿os acordáis? La guardia del Formileón. La dropeamos un poco, porque sí, ¿sabes? Para que te acuerdes de los buenos momentos con Edward, el útil. Me deja una parte, creo ya. Me encanta cómo se ve el sable pétreo. Un montón. Cagüen. Otra vez. Otra vez. Venga, no lo he matado. El sable pétreo, ¿eh? Me he dejado algo. Nada. ¡Asura! ¡Asura! Es mejor que todo, obviamente. ¡Oh, qué rabia me da! Bueno, paso de volver, o sea que lo siento mucho. Paso de volver. Paso mucho. Ya volveré otro año. No me ha hecho ni una sola bofetada. Bien.
mira la Shura como mola. Catanazo. Ya no queda mucho, ¿eh? Uy. Un Unite, un 7.